Muy buenas tardes, amigos de Segmento Research y de Adibor. Nos encontramos aquí desde las oficinas de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado con el licenciado Ernesto Herrera Novelo. Muchas gracias por recibirnos. Un placer, bienvenidos. Gracias por aceptar nuestra entrevista. Como saben ustedes, estamos haciendo varias entrevistas este año, Segmento Research y Adibor. Reconocemos a lo mejor de la mercadotecnia 2017. 8 marcas van a recibir este reconocimiento, y una de esas marcas es precisamente la Secretaría, el equipo, todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo y Fomento Económico del Gobierno del Estado, que sin duda 2017 fue un año muy movido, con mucha información, y es por ello que le damos el reconocimiento en la categoría de Marketing Gubernamental. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Me gustaría empezar. ¿Cuál es la visión y el modelo económico del gobierno del Estado en este campo de desarrollo económico? Indudablemente es promover a nivel global, no solamente nacional, sino de manera internacional, lo que es Yucatán. Las ventajas competitivas que este Estado ya puede ofrecer en infraestructura, en educación, en comunicación, y sobre todo en ese ambiente de certeza jurídica y competitividad que se ha logrado desarrollar en el Estado. Para eso implementamos un marketing denominado Yucatán Right Choice, que en la presentación a nivel nacional y global la tuvimos en la Ciudad de México, invitando a embajadores, cónsules, agregados comerciales, así como empresarios líderes en los ramos de la industria, en la construcción, en la exportación, para que puedan ver que Yucatán, por su posición geográfica, juega un papel importantísimo en el sector industrial y comercial. ¿Cómo observó usted la respuesta ante esta estrategia de comunicación y marketing, de darle un giro al posicionamiento que tenía Yucatán, ¿no? Yucatán solamente era la parte turística. ¿Cómo sintió usted esta respuesta? Realmente fue excelente, allá pudimos hacer muchos contactos, empezó a venir la gente de las embajadas de Alemania, por ejemplo, de incluso Argentina, de Francia, de Estados Unidos, aquí tuvimos a los agregados comerciales para toda América Latina de Estados Unidos, de Norteamérica, y allá iniciamos encuentros, visitas a diferentes países. Indudablemente el que despertó más inquietud fue Alemania, en su momento, Bélgica, de igual manera, y empezamos a hacer los primeros contactos con el grupo Abinver, que es el de la cervecería yucateca. Buscamos también contactos en Kitzingen con grupo Leoni, tuvimos varias juntas muy cerca de Nuremberg, que es donde está la sede de Leoni. Y de ahí empezó la invitación del gobierno de Yucatán para que vinieran a conocer lo que es este estado, ¿no? ¿Qué ventajas ofrece? Y como siempre hemos dicho, ¿qué es lo que busca un industrial para invertir en otro país? En primer lugar, busca que haya el recurso humano capacitado, que tenga una conectividad y logística adecuada para poder competir. Seguridad, indudablemente. Pero no solo la seguridad que conocemos como individuos, sino la seguridad empresarial y certeza jurídica, ¿no? Y un tema importantísimo es la protección civil. Los activos más importantes para estos industriales es la gente. ¿Cómo respondes en un desastre natural, una inundación, un ciclón, en nuestro caso, un terremoto? Y allá el Estado de Yucatán, en sus protocolos de protección civil, realmente está muy bien. Y esas mesas son las que nos permitieron lograr esa atracción sin precedentes de inversión extranjera directa y nacional directa para el Estado de Yucatán. Se está promoviendo a Yucatán como una marca con responsabilidad social civil en este sentido, sí. ¿No? No es venir a invertir, sino que Yucatán está preparado. Exacto. En estos casos de situaciones ambientales, ¿no? Sí, en todo momento la sustentabilidad, ser amigables con el medio ambiente en todas las inversiones, es lo que ha distinguido al Estado.
tenemos una certificación de inocuidad que nos permite competir en los rubros agroindustriales. Vean inversiones como las del Grupo Bachoco, ya han superado los 3,000 millones de pesos. Inversiones como las del Grupo Cuo, que aquí conocemos como Quequem, rebasando los 500 millones de dólares de inversión en el estado. Y si nos vamos por el tema de la cerveza, Grupo Modelo, Abinbev, mediante la cervecería yucateca, solamente ellos han invertido ya más de 400 millones de dólares en el estado. ¿Y esto qué ha generado? Que otros grupos miren a ver a Yucatán y se pregunten qué está pasando en Yucatán, claro. ¿Por qué Yucatán está de moda? Yo les contesto a muchos amigos cuando vienen acá a preguntarnos eso, y la respuesta que les doy no es que estemos de moda, sino que Yucatán ya es más competitivo y le da muy buenos resultados a la gente que viene a invertir. ¿Y qué buscamos con esto? La generación de empleos. Más empleos, mejor pagados, porque la industria es la que puede dar los mejores salarios para la gente. Y poder tener un lugar en el cual la gente que está saliendo de las universidades, de carreras tecnológicas y de servicios, encuentren lugares adecuados para poder desempeñarse en lo que han estudiado. Ustedes recordarán, escasos 5 o 6 años, los ingenieros en robótica y mecatrónica tenían que trasladarse a Monterrey o a El Bajío, a Puebla, porque no, Jalisco, porque no había la industria 4.0 acá, ni otro tipo de industrias en robótica y mecatrónica en las cuales pudieran trabajar. Hoy ya es una realidad. Ya incluso hay una vinculación muy fuerte entre las empresas y las universidades para que sigan generando recursos con esos perfiles. Sí. En el tema actual, ¿cómo podríamos decir que es la radiografía económica de este momento del estado? ¿Qué indicadores nos podría compartir, secretario? Bueno, ustedes saben que recientemente el gobernador Zapata rindió su quinto informe de gobierno. Y allá hizo unos análisis, unos comparativos realmente importantes en desarrollo económico. Podemos hablarles de que en el sector primario, que es la agricultura, de tener decrecimientos económicos en el estado, que no solamente no se mantenía, sino cuando nosotros llegamos había una caída libre en ese sector, hoy hay un crecimiento que ronda el 5% en el Producto Interno Bruto. Es un crecimiento realmente enorme. Les puedo decir que por primera vez en la península se cosechan 120 mil toneladas métricas de frijol de soya, 75 mil toneladas en el estado de Yucatán de maíz y sorgo, y eso realmente no sucedía antes. Hay inversión privada, hay inversión muy importante en Tizimín, en Tikul, en donde ya los resultados en el sector primario, que es la agricultura, ya los indicadores de Zagarpa y de el INEGI ya están mostrando cómo Yucatán está creciendo en ese rubro. Simple y sencillamente, si ustedes observan en Tizimín el desarrollo de Cargill y Enerol, pues han invertido ya más de 250 millones de pesos en preparar el ambiente para que muchos productores tengan donde enviar sus semillas y sus cosechas, ¿no? Pero vámonos hacia Pectanchem, Tekash, hacia el sur del estado. Allí existe un grupo importantísimo que se llama Valle del Sur, que solamente este año, 2017, exportó 2,200 contenedores de legumbres, todo al mercado de Estados Unidos, generando ellos más de 1,000 empleos directos en esa zona. Correcto. Y si hablamos del sector secundario, que es donde hemos más crecido, recordarán la reindustrialización de Yucatán como uno de los ejes económicos a los que apostábamos al inicio de esta administración. Sí, es correcto. Pues hoy podemos decir que es la industria yucateca del siglo XXI. Cuando llegamos aquí traíamos un decrecimiento del menos 3.5 en ese sector, y durante 36 meses hemos estado creciendo a doble dígito en algunos rubros, como es la manufactura. Y les puedo decir que en los últimos 4 años Yucatán ha crecido el 4% en su Producto Interno Bruto vinculado con la industria.
O sea, de traer un decrecimiento del menos 3.5, hablamos de un crecimiento de un 4% en el Producto Interno Bruto. Y yéndonos a lo que hemos hecho mayormente, que es el sector terciario, bienes y servicios, comercio, turismo, 2017 realmente fue un año histórico para Yucatán. Solamente en tema turístico, en el aeropuerto rebasamos los 2 millones de pasajeros, llevando esto al aeropuerto Manuel Crescencio Rencón a ser el octavo a nivel nacional en mayor movimiento de pasajeros. Y si nos vamos a la ocupación hipernocta, de no poder llegar a más que a una noche de pernocta cuando llegamos, rebasamos el 2.3 de pernocta en este año. O sea, nos fuimos a más del doble. Y si ustedes observaban cómo estuvo el fin de año y el inicio del 18, todos los cuartos llenos, todos los vuelos llenos. Hablábamos que al inicio de la gestión teníamos más o menos 11 vuelos diarios a la Ciudad de México. Hoy tenemos 22 diarios y todos llenos. Entonces, en los tres sectores, afortunadamente Yucatán está creciendo. Hoy trae el quinto lugar a nivel nacional en crecimiento económico. Esa es la posición que ocupábamos. Y un dato muy específico que el gobernador siempre ha mencionado. Si tú llegaste a la industria en la posición 30 y lograste tener en un mes el primer lugar nacional, creo que el modelo económico está funcionando. Claro. En este papel para el Estado, ¿cuál sería su opinión respecto al papel que juegan los empresarios y los emprendedores para aumentar o continuar este camino hacia la productividad? Esa es una excelente pregunta y te voy a contestar cómo va. Sin los empresarios no hay crecimiento. Este es un trabajo en el cual el gobierno y los empresarios tienen que ir de la mano, escuchando lo que ellos necesitan para que el gobierno trabaje en infraestructura, en donde podamos ver que se repercuta y se muestre esos crecimientos económicos. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando iniciamos, hablamos de un ferrocarril ineficiente en Yucatán, descarrilamientos de casi 300 al año, casi diario, y una velocidad de 10 kilómetros por hora. Las gestiones del gobernador nos llevaron a poder restablecer desde Valladolid, Yucatán, hasta Coatzacoalcos, una velocidad de 40 kilómetros por hora y cero descarrilamientos. Ya es una realidad nuevamente el servicio ferroviario, y ustedes saben que el flete más económico terrestre es el ferrocarril. Claro. Le das competitividad a la industria, le das competitividad al sector productivo, y eso fue una petición de la Canacintra. Okay. La Cámara de Industriales le decían al gobernador, necesitamos que el ferrocarril vuelva a funcionar para que compitamos con los fletes. Y ahí tienes un resultado. En el tema del turismo, necesitamos un centro internacional de congresos para que el turismo de Yucatán eleve niveles, para que se puedan quedar a dormir más noches en los hoteles. Y volvemos al tema, infraestructura es igual a inversión. Hoy les puedo decir con certeza que alrededor del Centro Internacional de Congresos, que será inaugurado en los próximos meses, se están construyendo 20 hoteles nuevos aquí en Yucatán. 3.000 cuartos que se estarán construyendo en los próximos 24 meses. Entonces ahí hablas nuevamente de otra inversión importante llegando a Yucatán, generación de empleos, y una vez que esté trabajando ese Centro Internacional de Congresos, pues imagínense la cantidad de servicios alrededor de las personas que van a estar llegando a Yucatán a pasar por lo menos de 2 a 3 noches en cada convención. O sea, realmente, y esto es construido con la mano de los empresarios, ¿eh? Claro. O sea, no es algo que agarremos nosotros como gobierno y se nos ocurra, sino de las mesas donde escuchamos qué necesitan para crecer, surgieron esas ideas. Entonces, la infraestructura que el gobierno está implementando va agarrada de la mano de lo que necesitan los empresarios. Por eso el desarrollo económico se está dando bien. Y si entramos con los emprendedores, que es algo que está creciendo muchísimo en nuestro estado,
incluso no sé si conozcan el pop que está en el IGEM. Donde está Paco, exactamente. Allá son instalaciones de primer nivel. Muchos jóvenes acuden a poder llevar a cabo sus ideas y transformarlas en negocios. Y les puedo decir que Yucatán ya está ocupando ahorita en patentes el quinto lugar a nivel nacional. Y la verdad que el crecimiento en los desarrollos de los emprendedores ya va para satisfacer necesidades de las nuevas industrias que llegan. Ejemplo, Cervecería Yucateca tuvo bien trabajar con los emprendedores para buscar soluciones ecológicas, soluciones de aplicaciones para servicio, uh-huh, y también que cómo pudieran utilizar los materiales que utilizan y reciclarlos. Y uno de ellos que logró entrar, ustedes saben que si algo contamina es el plástico que une al famoso six pack de cervezas, súper contaminante. Sí. Pues un grupo de emprendedores desarrollaron que en vez de plástico sea fibra de Nequén, que es biodegradable. Entonces automáticamente un problema de contaminación lo están resolviendo jóvenes emprendedores. Y si hablamos también de las aplicaciones, que tú puedas pedir desde tu casa diferentes tipos de productos, pues es un servicio que bien se cobra. Sí, entonces, claro, esas aplicaciones están funcionando en nuestro estado y ya se ha llevado a nivel nacional para poder hacer la vida más fácil a muchos. Uh-huh. ¿Pero qué es eso? Desarrollo tecnológico, industrias que van de la mano de las tecnologías de la información e innovación, y hacia allá tenemos que ir. Es la denominada industria 4.0. Allá podrás ver que una de las vocaciones del estado es invertirle ese sector. Las zonas económicas especiales serán un gran detonador para atraer inversiones extranjeras y nacionales en ese sector. ¿Y qué es lo que necesitamos como estado? Que haya más universidades o las ya existentes incorporen ese tipo de matrícula y que formen recursos humanos como se van a necesitar en esa zona. O sea, esa es la segunda parte que viene. O sea, es un crecimiento, sí, pero estamos hablando ahorita que la industria 4.0 es la denominada industria sin chimeneas, buscando hacer esto más amigable todavía, pero buscando mejores ingresos y mejor oportunidades para los jóvenes yucatecos. O sea, eso es lo que hemos estado armando, nuestro plan económico de desarrollo tuvo esas premisas, hacia allá es en donde nos orientamos, y lo importante es que vemos que está dando resultados. En todo momento el sector empresarial va de la mano, está en la mesa con nosotros, y también el sector académico. O sea, eso es lo que está permitiendo que el desarrollo económico de Yucatán vaya por buen camino. Sí, la clave es un diálogo permanente con todos los segmentos, ¿no? El sector empresarial, el sector académico y el sector de inversionista, ¿no? Que vean a Yucatán como una marca que está camino, que tiene rumbo, y que es importante la planeación y la gestión, en este caso del área, que su misión es lo que usted comentaba al principio, que es promover el desarrollo económico del estado. Sí, realmente la promoción y también lograr que esa promoción se traduzca, y disculpen que sea reiterativo, en mejores condiciones para los yucatecos, mejores condiciones de empleo, mejores condiciones de seguridad, porque van agarrados de la mano. Sí. Si la economía de un estado crece, la seguridad se mantiene. Si pierdes la economía, pues basta ver lo que ha sucedido en varios estados cercanos a nosotros, como el problema de la seguridad es un tema ahorita, afecta muchísimo. Claro. Aquí que buscamos que la gente tenga empleo, tenga trabajo, y eso automáticamente nos permite que la seguridad continúe en el estado. Pues muchísimas gracias por esta entrevista aquí en su casa, donde está todo su equipo. La casa de ustedes. Les agradecemos mucho esta gestión de entrevista, y pues lo esperamos en la cena donde vamos a reconocer a estas 8 marcas, okay, a lo mejor de la mercadotecnia. Fernando, si quieres comentar algo, cerrar. No, pues antes que nada agradecerle mucho el tiempo, los detalles y la información que nos ha compartido. Yo creo que siempre es valioso recapitular
lo que se ha venido haciendo, qué ha funcionado, qué viene, para, pues, para que la gente tenga esos detalles que le van a permitir, pues, saber cómo vienen las cosas. Realmente tiene que ser un trabajo con visión a largo plazo. Claro. Hay que pensar a 25, a 30 años, porque esa es la manera que puedas tú aterrizar un desarrollo económico que se consolide. O sea, hablamos de zonas económicas especiales y recordarán que una de las primeras fue en Corea, sí, en los 70s, saliendo de la guerra, un país devastado. Hoy vean Corea del Sur cómo está. Sí. El principal inversionista asiático en México es Corea. Ya superó a los japoneses. ¿Y de dónde arrancaron? De una zona económica especial, y de ahí han crecido mucho en tecnología, en energéticos, en gas natural. Son la empresa líder Cogasa a nivel mundial. Y todo partió de una muy buena estrategia pensada a largo plazo. Yo creo que lo que Yucatán tiene que continuar es consolidando este plan de desarrollo económico a largo plazo y cuidar mucho que toda la gente se entere, que sepa hacia dónde vamos, porque es muy importante que un padre de familia pueda aconsejar bien a su hijo. Oye, hijo, las profesiones tradicionales son muy buenas, pero existe otro segmento que es el de tecnologías de la información, de innovación, ingenierías en robótica y mecatrónica, que pagan mucho más. Claro. Entonces, esa es la obligación del gobierno, buscar hacia dónde te voy a llevar, que tú tengas mejor desarrollo y un mejor salario y puedas darle un entorno mejor a tu familia. Ese es el objetivo. Excelente, pues muchísimas gracias y pues estamos en contacto, nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias. Muy amable, gracias por venir. No, gracias.